Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anis MC. Sí, hay cosas diferentes, todavía no terminé la remodelación, sé que los estoy spoileando un montón con esto que están viendo, pero bueno, no tenía otro lugar donde grabar y bueno, no todo el mundo ve mis videos y no todos los que están suscriptos ven, van a ver este video, así que dije, ya fue, el que lo ve, lo vio y bueno, se spoileó un poco, pero bueno, ya habrán notado algunos cambios en el background, en el setup. Así que, bueno, nada, eso es para otro video donde les voy a mostrar detalle por detalle la evolución de esto, que hay cosas que no están viendo y que no van a ver hasta ese video que me tomó unos 4 meses grabar. Tengo mucho para editar, pero en fin, hoy estamos para otra cuestión. Y sí, lo sé, doy muchas vueltas. Bienvenido a mi mundo. Hace un par de días. Ah, no sabía cómo decirlo. Bueno, yo ya no estoy más con la pareja con la que estaba hace, no sé, los últimos 5 años. Y todavía no puedo, no sé, volver a ser yo. Estoy como rara. Y dije, bueno, tengo que grabar algo. Así que voy a hacer un story time. Y no va a ser de la historia de cómo nos conocimos con mi expareja. Quizás algún día lo haga, no lo sé. Por el momento no voy a hablar de eso. Pero lo menciono para decirles que hoy se viene un story time. Como para, nada, desahogarme un poco. Estos videos me van a notar por ahí un poco rara. Y es normal que esté un poco rara, pero voy a tratar de que no se note tanto. En fin. La historia que les voy a contar hoy sucedió hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, hablo de mucho tiempo. Yo estaba en Buenos Aires y bueno, fue hace como unos 8 años, 7 años. Sí, más o menos, 8, 7 años. O más. Bueno, muchos años. Yo estaba en Buenos Aires y yo en Buenos Aires me la rebuscaba de un montón de maneras. Yo había ido allá para probar suerte por el lado artístico. Estaba estudiando teatro, canto, danza, estaba dando clases de canto, no, de guitarra. Estaba trabajando en una panadería. Trabajaba en un grupo de fiestas de animación infantiles. No sé si lo puedo mencionar. Bueno, no me. Yo, o sea, los voy a mencionar, pero. Bueno, no tuve ningún problema, así que los voy a mencionar. Se llama Duende Cascanueces. Por ahí los conocen si son de Buenos Aires, pero bueno, trabajé ahí un tiempo. Y a lo que voy es que hacía muchas cosas. Y resulta que, también era modelo. Pero eso más de cara rota. Yo siempre fui muy cara rota. Es como, vamos un casting, mi casting de actuación, vamos un casting de modelaje. Quedé. Bueno, ya fue. Sale ser modelo, sale ser modelo. Ese era mi día a día. El casting que había, yo me presentaba. Hasta fui a un casting de Fuerza Bruta, que eso es para otro. No sé si les contesté. Esa historia, creo que no sé si grabé una historieta sobre eso. Pero ese día fue. Cuando decís, ¿qué carajo hago acá? Bueno, algo así. En fin, pero hoy no estoy para hablarles de eso. Me voy por las ramas, me voy a la mierda, lo sé. Había un chico, fue antes de mi novio, que me gustaba. Y yo era muy obvia, o sea, muy obvia. O por lo menos yo pensaba que era obvia. No sé si él se daba cuenta que me gustaba. Yo creo que sí. Y simplemente era como que. No sé, siempre tuve teorías, nunca supe realmente, la verdad, no sé si alguna vez les pasó tener a alguien que tienen teorías que quizás no sabes si es tímido o simplemente no le gustás, porque por momentos pareciera y por momentos como que no, entonces como que no sabes si sos vos, si es él, si es la vida, si no sabes qué está pasando. Pero bueno, a mí esta persona siempre me gustó, siempre. Bueno, o sea, antes, a ver, espero que esa persona no esté viendo este video porque sería muy vergonzoso. Pero bueno, en fin, la cuestión es que esta persona me gustaba, pero yo hace rato que no intentaba hablarle, como que yo siempre era la pesada que le hablaba. Y como que él me respondía muy como, hola, ¿vieron esas conversaciones chotas de hola, cómo estás, qué haces, no sé qué, bla, bla, bla? Fin. Bueno, eran conversaciones así, y por lo general las iniciaba yo. Entonces una vez me cansé y fue como, fue, este chavo no le interesó, listo. O quizás tenía novio y no lo sabía. Eso explicaría muchas cosas.
Eso me pasa por nunca enterarme de las cosas de la vida. Bueno, no importa, en fin. La cuestión es que un día el chabón me habla y yo estaba como, what the fuck? La cuestión es que este chico me habla para que yo le dé clases de guitarra. La verdad que no me acuerdo cómo fue la conversación. No me acuerdo si yo le dije, estoy dando clases de guitarra, y él me dijo, ay, me gustaría aprender, me querés enseñar. Y yo como, bueno. Y recuerdo el momento en el que el chabón me dijo de que le vaya a dar clases de guitarra. Yo estaba como, sí. Un poco más me ponía en bolas y revoleaba la remera en medio de la quinta presidencial. Pero bueno, eso no pasó igual, pero estaba saltando por toda la habitación. Y después como, ahí estaré. Ah. Y bueno, nada, en fin, resulta que quedamos en que yo iba a ir a su casa a darle clases de guitarra. Así que yo era una mandada de la vida en Buenos Aires y me iba de otra punta a la otra. Me cruzaba sola todo Buenos Aires. Bueno, no toda, pero por lo menos de zona norte a capital. Y creo que a Puerto Madero fue una vez. Ah, sí, a entregar un currículum en Universal. Ambiciosa. En fin, la cuestión es que como que tenía que ir a, no me acuerdo el barrio, pero era muy lejos de mi barrio. Yo vivía en Olivos en esa época y tenía que ir al capital. Creo que era un barrio cerca de San Cristóbal o algo así. O era San Cristóbal o era Almagro. No recuerdo, pero era un barrio de por ahí. Y mi tía vive por San Cristóbal, creo. Y más o menos me ubicaba por ella, por la casa de ella. Y mi papá más o menos en esa época me dio como instrucciones de cómo llegar. Me acuerdo que estaba yo con mi papá viendo en Google Map cómo me iba a llegar hasta ahí. Y es como, ok, está un poco lejos. Y bueno, llegó el día. Tenía que estar como a las 10 de la mañana en su casa. Y a mí nunca me pueden pasar las cosas cronológicamente ordenadas. Siempre me tiene que pasar un imprevisto ahí como para quedar, no sé, llamativa. No lo sé, no lo hago a propósito, simplemente sucede. Ese día salí de mi casa a las 7 de la mañana para llegar temprano. La chica estaba re ansiosa. No, en realidad tenía como 2 horas de viaje en colectivo. Tenía que tomarme 2 colectivos. Y me perdí. Me perdí. No sé por qué me perdí. Creo que me bajé mal con el primer colectivo o con el segundo. Así que me tuve que tomar un taxi. Me tomé el taxi. Y bueno, el taxista me dejó como a media cuadra. Estaba media perdida buscando la casa del chico. Llego al departamento. Fui reproducida, o sea, a ver, tampoco fui tan producida, porque en esa época yo vivía de vestido. Pero, no sé, es como, en mí es normal usar vestidos, porque amo los vestidos y sin vestido para siempre, ¿verdad? Pero no sé, quizás al chabón se quedó como porque está en vestido, ¿verdad? O quizás le dio igual y le chupó 3 huevos. Esas cosas nunca las sabré. Estaba así bastante arregladita, con un vestido muy bonito. Y nada, me acuerdo cuando me abrió la puerta y yo estaba como, hola. La cuestión es que en ese momento yo estaba en modo, no seas pelotuda, dale la clase de guitarra, no te hagas la tarada. O sea, estaba en ese modo. Así que yo cuando tengo que ser profesional, soy muy profesional. Y por más de que me gustes, si yo te tengo que dar clases, voy a estar en modo darte clases y no voy a salir de ahí. Así que, nada, yo estaba como con la guitarra y como que el chico me ofrecía cosas. Y sentía que estaba yo como con la guitarra tratando de enseñarle y el chabón como que no paraba de ofrecerme cosas. Y yo estaba como, ¿cuándo te enseño, Arre? Y después, no me acuerdo si le enseñé algo, creo que le enseñé algunas cosas. Nunca supe si el chabón sabía tocar guitarra de antes y me estaba troleando. Nunca supe si le gustaba en un hipotético mundo surrealista o simplemente realmente quería aprender guitarra y yo no le enseñé porque no me dejó, porque me no paraba de ofrecerme cosas. Esas cosas nunca las voy a saber y me las pregunto todos los días. A ver, todavía se las preguntaba después de 7 años, supera, señora. La cuestión es que me acuerdo que me ofreció mate y yo no tomo mate. Quedo re hortiva, sí, quedo re hortiva. Tendría que haber tomado ese mate, tendría que haber tomado ese mate. Después me ofreció agua y yo dije, bueno, está bien, agua puede ser.
oh, por favor, que sea importante de Francia, porque no tomo otra cosa. Era re exquisita la vida. Y bueno, después, como que me preguntaba cosas de mi vida, creo. Y yo le preguntaba cosas a él, porque era como que no, no sé, era raro. Es como esas personas que conoces, pero que no conoces, pero que las conoces de vista y que te dan intriga. Y siempre me quedó como esa cosa de, what the fuck. No sé, quizás no le guste, o quizás simplemente, nunca voy a responder ninguna de estas preguntas. Pero bueno, la cuestión es que, o sea, en el momento cuando estuve ahí, no la pasé mal. Quizás él la pasó como el orto, no lo sé, nunca le pregunté. Y no lo haré, y no lo sabremos nunca. Ah, no para de hablar. Así que nada, o sea, me fui feliz de ahí, fue raro. Después él me dijo más o menos qué colectivos me tenía que tomar para volverme. Pero después de eso no nos vimos más. Así que algo pasó ahí. Yo obviamente no le hablé más porque no quería... No me acuerdo si le hablé. No quería romperle las pelotas. O sea, siempre yo sentía que... Siempre tuve esa cosa de que siento que le rompo las bolas al mundo. Entonces como que... No quería romperle las bolas. Fue como... Bueno, si no me hablas porque no quiere hablarme. Y yo pensaba... ¿Qué pasó con las clases de guitarra? Arre. Así que bueno, nada. Estaba en el primer colectivo y estaba con la guitarra, así mirando para la ventana, y aparece un chabón con una tarjetita y me dice: hola, disculpa, ¿sos cantante? No sé qué. Y yo le digo: sí, sí, soy cantante y toco la guitarra. Me dijo: ah, soy productor musical, ¿te gustaría hacer algo? No sé qué. Bla, bla. Yo, como, claro, sí. Y me dio la tarjeta y yo estaba como, voy a ser famosa. A ver, spoiler, no fui famosa. Cuestión que llegué como a las 6 de la tarde y mi padre me miró con cara de, ¿por qué llegaste tan tarde? Y yo como, pasaron cosas. Nada, no me pasó nada. Cosas cotidianas de la vida que pasan todos los días. Simplemente, nada, me perdí, me tuve que tomar un taxi, llegué tarde a la casa del chico, le di clases, no sé si le di clases o qué carajo pasó ahí, si me trabó un agujero negro, o no sé, o el chico no tenía ganas de que le enseñe nada, o si directamente el chico nunca quiso que le enseñe nada, nunca lo sabré. Me volví en colectivo y un productor musical me dio una tarjeta, y bueno, después a la vuelta no me quise tomar el otro colectivo, así que me volví caminando desde Palermo. Fuera de eso, todo bien. Y mi padre estaba como, ok. Estaba como un productor musical. Y yo, yeah. Pero bueno, nada, en fin. Después, con este chico, la verdad que está todo bien. O sea, no sé. O sea, como, no sé si está todo bien. No sé, como que todo bien. No pasó nada malo ni nada bueno. Digamos que... Simplemente la vida nos llevó por diferentes corrientes y cada uno tomó un rumbo diferente. ¿Y quizás nos volveremos a encontrar? No sé, no lo creo. Pero bueno, es una historia muy graciosa que quería compartir. Sé que no dije el nombre del chico, no pienso decirlo, porque no es importante. Vamos a decirle, como diría Homero, señor X, ¿sabes? Pero nada, en fin, esa fue la historia que tenía para contarles el día de hoy. La verdad que... No estaba muy de ánimo para grabar, pero a medida que fui contando esta anécdota, creo que lo empecé a disfrutar porque es una anécdota que yo amo, amo, amo. Es muy divertida y nada, solo espero que ese chico no esté viendo este video porque me va a dar una vergüenza de abismal. Pero si lo está viendo es como... Hola. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle un like, comentar, compartir, suscribirse si no están suscritos, que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo. Y nos vemos en un próximo video.